Hola a todos. En este tutorial os voy a enseñar cómo hacer unas tarjetitas. Aquí tengo ya un par hechas. Bueno, estas son de Halloween, ¿vale? Pero luego, pues con los sellos que queráis, las podéis hacer para la ocasión que vosotros queráis. Las he hecho con estos sellos de Darcy's, que son muy chulos, de unos buitos de Halloween. Y bueno, es el buito que lo he coloreado yo con los rotuladores y el mensaje que pone Who wants a treat. Y dentro, con el lápiz con el boli de embossing y el embossing de color cobre, he puesto Happy Halloween y luego lo he embosado y la verdad es que queda muy chulo. Y luego esta, que la he hecho con la técnica que hice para unas tarjetas de un álbum de Halloween. Y bueno, he puesto lo que es el donde he pintado, dibujado el sello, lo he puesto detrás y luego encima le he puesto un marquito. A la hoja esta le he hecho el agujero con estos framelits y nada, y luego le he puesto el marquito y aquí también le he puesto de base una cartulina naranja y encima una cartulina, un papel de scrap de la colección, de una colección de Halloween. Y luego la tarjeta pues simplemente es una cartulina doblada por la mitad, ¿vale? Entonces voy a hacer una, por ejemplo, voy a subir un poco más de luz, que si no me da el sol, pero bueno, ya no hace sol. A ver, vamos a hacer una tarjetita. Bueno, ya tengo aquí varias prerecortadas para luego hacerlas todas, porque así recorto los papeles del tirón y bueno. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esta. Vale, entonces ya he recortado el papel de la base, bueno, la cartulina negra, el papel de la base y el papel de scrap que quiero que vaya encima. Vale, entonces para probar con mi super herramienta Twist Magnetic Twist Trimmer, le voy al Memory Keepers, le voy a hacer unos cortecitos a los bordes del papel de scrap. Ya he hecho un tutorial con esto y bueno, así queda más chulo. Entonces voy a hacer, por ejemplo, este, que son unas ondas. La pongo del revés. Más o menos alineo un poco, no lo voy a hacer milimetrado porque se ve perfectamente si está bien y lo recorto por todos los lados. Entonces me va a quedar mucho más chuli, así. También le podría recortar el de aquí, pero creo que me gusta así. De hecho, a este lo que le voy a hacer va a ser redondear las esquinas. No, no se las voy a redondear. Esta sí, perfecto. Así queda muy bien, ¿veis? Qué bonito. Vale. Esto, y entonces ahora voy a pegar, bueno, primero le voy a dar un poquito de tinta distress a los bordecitos para que no se vea el corte. A ver dónde he metido la tinta distress. Aquí estoy.
para que no se vean los bordes blancos del corte, le doy un poquito los bordes con el distress. Bueno, yo uso distress, pero lo podéis hacer con la tinta que vosotros utilicéis. Y también le voy a poner un poco, así, pero muy poquito, al bordecito. Le vamos a dar, como digo yo, un toquecito sutil. Y también, por supuesto, le voy a dar distress a este papel. También, la verdad es que se pueden hacer con tarjetas, se pueden hacer un millón de cosas. Cada tarjeta puede ser totalmente diferente la una de la otra, innovando, porque la verdad es que, o sea, a mí, por ejemplo, se me ocurren mil ideas. Una con un lazo, otra con brads, otra así como la que os he enseñado con el marquito, la otra con embosando el dibujo, yo qué sé, con pegatinas, mil historias. Por eso me encanta tanto el scrap, porque puedes hacer todo lo que te imagines. Vale, pues ahora con el glossy, voy a pegar la cartulina, el papel base. Bueno, es papel de scrap también, o sea, no es cartulina. La cartulina es esto y esto es papel de scrap, solo que es liso. Bueno, es texturizado un poco, pero es papel de scrap. A ver, que se me ha atascado el glossy un poco. Vamos a desatascarlo. Este alfiler ya que tengo para desatascar el glossy ya está un poco, para arrastre. Uy, que no puedo sacarlo ahora. Ahora. Joder. Vale. Ahora sí. Vale. Pues le pongo glossy por el, por los bordecitos y un poco por el centro. Y lo pego. Es que no veo mucho porque ya se está haciendo de noche. Ya anochece tan pronto. Pues hay que hacerlo así. Vale, y ahora voy a pegar este papel sobre el otro. Bueno, lo voy a dejar así de momento porque igual lo pongo por detrás o algo. Entonces la dejo aquí aparte y lo que voy a hacer va a ser el sellito. Vale, entonces con la, con esta, con este tapete que tengo, que es antiadherente y resistente al calor, y también lo utilizo para estampar los sellos porque así se estampan mejor. La tenéis a la venta en la tienda, por cierto, si la queréis. Y con un poquito de cartulina, un trocito, y los sellitos, pues por ejemplo voy a usar este, lo vamos a hacer uno con el otro. Con este, sí. Vale, pues con este sellito vamos a hacer, y con nuestra tinta Stazon del color que queráis, yo uso, voy a usar la negra,
estampo en la cartulina. Voy a hacerlo un par de veces porque si luego no me queda bien colorearlo, pues no tendré que volver a estamparlo. Perfecto. Vale. Pues ahora lo que voy a hacer va a ser colorearlo con los rotuladores. Quito el tapete. A ver, es que con tantas cosas encima de la mesa, pues no tengo hueco de nada. Vale. Pues yo tengo aquí unos plastiquitos que son, porque con los rotuladores me gusta dibujar, pero digo directamente, pero me gusta más cómo queda con el pincel de agua, así se le pueden dar más sombras al... Entonces uso este plastiquito para poner aquí la tinta de los rotuladores. Vale, entonces ahora voy a empezar pues pintando, por ejemplo, la calabaza. Entonces pondré pues amarillo, naranja clarito, otro naranja un poco más oscurito y un rosa, un rojo clarito. Vale, entonces voy a ir pintando. Primero cogeré el más clarito. Y luego iré poniendo los más oscuritos, formando las sombras. Que es muy entretenido esto de pintar con rotuladores. Y bueno, estos son los rotuladores que estoy usando ahora, pero me he comprado los Copic y estoy deseando que me lleguen. Vale, pues por ejemplo así, y también el gorrito se lo vamos a poner naranjita. Bueno, los ojitos se los voy a poner un amarillo. Vale, el sombrero también se lo voy a poner naranjita. Que nos hable, pero es que cuando estoy dibujando estoy ensimismada en lo que estoy haciendo y no hago caso a nadie. Ahora sí le vamos dando sombritas, vamos jugando con los colores. La verdad es que es muy divertido dibujar, me gusta mucho, lo llevo haciendo de siempre. No soy una experta, pero bueno, más o menos me defiendo.
ahí. También el palito de la escoba lo voy a poner así clarito. Vale. Los ojitos los voy a poner de un amarillo clarito. No me estaba saliendo el agua. Bueno, esto es un pincel que se le pone agua ahí en el tubito y entonces sirve para que luego al pintar pues se difuminen mejor los colores. Vale, luego también el piquito, pues y clarito, le voy oscureciendo un poco por arriba. Ahora sale mucha agua y hay que secarlo un poco. Sigo con lo mío. Vale. Pues ahora el buito lo voy a pintar. Bueno, el gorrito por aquí lo voy a pintar de blanco y negro, directamente con el rotulador negro. Y el buito pues lo voy a pintar de color verde. Vamos a ver, azul. Lo voy a pintar azulito. Pongo varios tonos de azul. Luego ya voy difuminando. Voy del más clarito al más oscuro, como ya os he dicho. Vale, y ahora pasar al siguiente tono, que es un poco más oscuro. Y le voy dando las sombras. Dependiendo de por dónde viene la luz, pues os fijáis como si viniera un foco del lado que queráis, y ahí pues ya es la parte en la que del foco pues va a ser más clarita.
Tampoco lo voy a pintar tanto para no entretenerme mucho. Más oscuro por aquí, estos bordecitos. Le voy a poner uno que es un poquito más oscuro. Las alitas, no me olviden, las alitas. Vale, pues ahora le voy a pintar las patitas también. Se las voy a pintar de azul. Y por ejemplo, la barriguita, pues se la voy a poner con rosita. Y rojo. Simplemente para dar un poquito de sombra. Vale, la barriguita rosa. Y luego pues no tenéis por qué seguir un patrón de colores, o sea, no porque un búho sea marrón lo tenéis que pintar marrón, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que innovar, las cosas quedan más originales cuando no son lo habitual, ¿no? Digo yo. Aunque hay gente que no le gusta. Me gustaba más como si fuera real, pero yo como me gusta mucho la fantasía y eso, pues me gusta darle a las cosas mi toquecito. Vale, pues me falta solo el palito, la escoba, que la voy a pintar de marroncito. Y los restos de la escobita. Si no queréis aplicar luego esta técnica con el boli, con el pincel de agua, pues lo podéis hacer directamente dibujando con los rotuladores, que no me salía la palabra. Vale, no se entretengo más de los coloreando, que si no os aburro. Vale, bueno, limpio esto un trocito, luego lo doy en agua para que no se me queden los colores. Que si no, luego si vuelvo a poner otro pincel, igual se me queda, se me saca el color del pincel que había puesto antes. Bueno, del color. Vale. Bueno, pues ahora voy a recortar este buito con. A ver. Mira, la cizalla. Recorto este trocito y con alguno de los framings que tengo, pues a ver, alguno que no sea que lo haya hecho ya.
ser. A ver, a ver. Con este. Sí, con este. Vale, con este. Con la 6-6. Vamos a poner aquí nuestra cartulina con nuestro buito dibujado. Y lo vamos a colocar bien para que no se nos mueva. Tampoco tiene mucho misterio. Ya hay un tutorial de las sisis para que veáis cómo se usa esto. Vamos, es muy fácil. Solo hay que ponerlo entre las placas de corte y girar la manivela. Vale. Pues así ha quedado el buito con la escoba. Y entonces ahora voy a pensar cómo colocarlo en la tarjeta. Bueno, esto sí se lo voy a pegar, pero no lo voy a poner por debajo, que con ninguno de estos marquitos ahora mismo que tengo aquí no cuadra ninguno. Ah, bueno, voy a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Con un lacito que tengo por aquí, de color negro, por ejemplo. A ver qué más tengo por aquí, el cajón desastre. En el cajón desastre. Creo que con el lacito me es suficiente. Vale. Lo que voy a hacer con el lacito va a ser cortar un trozo. A ver. Voy a cortar las tijeras. Que no las he sacado. Vale. Pues lo que voy a poner, lo que voy a hacer, no sé por qué hoy no hablo fatal. Lo que voy a hacer va a ser medir más o menos el lazo, cortar un trocito. Vale. Y entonces le voy a poner por ejemplo así o a lo mejor así inclinado. Aquí abajo, venga, aquí abajo. Vale, pues voy a poner aquí un trocito de cinta de doble cara. Bueno, primero se la voy a poner a los bordes. Ahora ya la pondré colocada, pero es que así luego ya no tengo que poner esto. Vale, yo
creo vamos a ver bien cómo queda antes de pegarlo. Pues por ejemplo así, y con esto aquí, y luego o a lo mejor esto aquí arriba así, y luego pues también he recortado ya pues varios sentimientos del este. No, como es cuadrado, me gusta más que sea circulito. El negro me gusta más, yo creo. Bueno, a esto le voy a dar distre antes de nada, porque si no luego lo voy a pegar y se me va a haber olvidado ponerlo. Vale. Pues entonces esto así. Vale, pues le voy a poner la cinta más o menos por aquí. Entonces le quito esto. A ver, ya no hay mucha luz, voy a encender la luz de arriba porque... Si no, no se ve bien, aunque ahora da un poco de sombra la cámara, yo creo, pero bueno, se ve mejor. Vale. Pues vamos a poner el lazo. Uy. Aquí. Y ahora pegaremos la tarjeta. Así, por ejemplo. Y entonces ahora aquí le vamos a hacer un lacito. Vamos a hacerle un lacito. Y ya veréis qué chulo queda. Vale, entonces recortamos un poquito lo que nos sobra. Vale, y ahora, bueno, podemos poner esto aquí. No, me gusta esto aquí y eso aquí, por ejemplo. Aunque me gustaría que esto tuviera como un marquito que fuera más oscuro. Entonces voy a, con una cartulina negra, lo voy a recortar. 2 1/4. Dos, vale, pues dos. Dos y un octavo. Por 2 y 5/8.
simplemente. A ver, lo voy a pegar aquí y ahora recorto lo que me sobre. Pongo aquí y ahora recorto un poco este trocito y ya está solucionado. Así, a ver, ¿queda bien? Sí, vale, perfecto. Pues nada, ahora lo voy a pegar. Aquí. Y la verdad es que esto, mira, así queda bien. Wishing you a happy Halloween. Este me gusta. Vale, y este lo voy a poner con ¿dónde está el 3D? Vale, lo voy a poner un poco de cinta de esta que es en tres dimensiones para que quede, para que no quede pegado liso ahí a la cartulina. Perfecto. Vale. Pues a ver. Y ahora lo único que voy a hacer va a ser poner aquí, pues, Happy Halloween. Uy. Vale. Con el rotulador de embossing voy a poner aquí. A ver, primero voy a coger el color que quiero. Mira, lo voy a hacer con el sticky embossing powder. Para que veáis también qué chulo es utilizar estos polvos de embossing, ¿vale? Son los sticky embossing powder de Ranger. Y voy aquí a escribir. Happy. Bueno, lo vamos a escribir en España, venga. Feliz. Uy, me falta una N. Qué boba. Vale. Y ahora con los sticky embossing powder le ponemos ahí un poquito.
devolvemos a los devolvemos a su tarrito otra vez. Por eso lo pongo sobre esta hojita. Cerramos el tarro, no vaya a ser que le demos un manotazo y lo tiremos todo. Y ahora con la pistola de calor lo calentamos. Y veis que se queda como transparente, pero este polvo de embossing lo que hace es que ahora, si pegamos ponemos algo encima, se nos va a quedar pegado. Vale, entonces, por ejemplo, voy a poner estos polvos chulis, que son unos polvos fosforescentes. Que brillan en la oscuridad. Mucho cuidado, porque como son tan finitos, a ver, los voy a volver a poner aquí otra vez, porque le voy a dar un poquito. Hay que aplastarlos así un poquito para que se quede bien pegado. Y ahora con el con la ayuda de un pincel le quito lo que sobra. Y entonces ahora esto brilla en la oscuridad. A ver si os lo puedo enseñar. ¿Lo veis? No se ve bien, pero bueno, brilla en la oscuridad. A ver. Le da la luz por ahí arriba. Que apagan la luz. Happy Halloween. Oh, mira, sí. Bueno, pues así es como he hecho la tarjetita. Estos polvos quiero conseguirlos, porque la verdad es que los tengo de hace muchos años y están muy guay para hacer este tipo de cosas. Me gustaría encontrarlos porque tengo muy poquitos y luego aparte es interesante, ¿no? Vale, pues bueno, espero que os haya gustado estas tarjetitas que he hecho con diferentes técnicas y diferentes diseños y diferentes troqueles. Y bueno, se pueden decorar más, está muy simple, pero bueno, tampoco he tenido mucho tiempo de ponerme a decorar tanto. Bueno, pues espero que os haya gustado, que podáis aprender mucho con estas técnicas y nada, simplemente deciros que muchos de los materiales que os he enseñado los podéis encontrar a la venta en nuestra tienda online. Y nada, si tenéis cualquier pregunta no dudéis en poneros en contacto con nosotras. Y nada, no olvidéis suscribiros también a nuestra página de Facebook
Y también tenemos un grupo que se llama Scraperas de España, en el que podéis compartir vuestras ideas de scrapbooking y también vuestros proyectos si queréis. Y nada más. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle a like, por supuesto, si os ha gustado el vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Besitos.